Tras un largo debate de casi una hora, la Cámara de Diputados se ratificó en su proyecto de ley de financiamiento político, por el cual pretenden prohibir que personas acusadas por tráfico de drogas y otros delitos afines puedan contribuir con su dinero a campañas políticas. Nosotros hablábamos en el artículo 68, inciso H, de la prohibición de aceptar o recibir donaciones de personas acusadas por hechos punibles graves de acción penal pública y en especial el narcotráfico. El Senado de la Nación consideró de que esa expresión de acusado dañaba el principio de la presunción de inocencia y modifica esa expresión por la palabra condenado, porque si nosotros vamos a esperar que el proceso concluya, sabemos que en el proceso normal hoy en día puede una causa durar 5, 10 años y más, inclusive considerando la primera y todas las instancias que la ley mismo permite y contempla. O sea que puede una persona acusada de estar 5 años privado de su libertad, y estando privado de su libertad aún puede aportar para un candidato específicamente, o por algún movimiento, o por algún partido. Y la Cámara de Diputados en aquella oportunidad dijo: señores, no se puede, y tendríamos que ver un punto intermedio desde la imputación, que hemos dejado de lado, incluimos el tema de la acusación y dejamos la condena fuera de lo que nosotros habíamos aprobado. Y más que nunca, estas últimas internas nos demostraron el poder del dinero. Y eso sí le reclamo al presidente de la República, por una cuestión ética, que él es el presidente de todos los paraguayos. Yo estoy de acuerdo de que él tenga su base política. Es totalmente legítimo que tenga su grupo político. Pero también hay que entender que él tiene que representarnos a todos y tiene que entender que no debe lograr pleitesía o reconocimiento de un solo sector de la República. Es más, de un solo sector del Partido Colorado. Pero ¿cuál es el mensaje que enviamos a las autoridades que van a ser electas en la interna, o si permitimos que ocurra lo mismo en noviembre? Es que los intendentes y concejales electos le van a deber solamente al dinero del presidente de la República y no al ciudadano que le votó. Estamos enviando un mensaje de que no hace falta tener un buen candidato, no hace falta tener un buen proyecto, lo único que hace falta es tener mucho dinero. Finalmente, los legisladores decidieron seguir la recomendación de la Comisión de Legislación de dicha Cámara en mantener la versión presentada por diputados y aceptar solo dos de todas las modificaciones que hizo el Senado, es decir, la del artículo 68, inciso B, y la del artículo 282, inciso F. De esta manera, el proyecto volverá a la Cámara de Senadores. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Verónica Burgos.